Sí, este es un programa destinado a familias de pobreza y pobreza extrema. Nosotros tenemos en este momento alrededor de 75.500 familias que están beneficiadas con el programa La Red de Oportunidades. Para este viernes, como bien lo mencionaste, vamos a estar haciendo efectivo el pago a través de las sucursales del Banco Nacional a nivel nacional a más de 35.500 familias, que son las que corresponden más que nada a las cabeceras de provincias y zonas urbanas y periféricas. Este es un aporte que brinda el Gobierno Nacional esto, por casi alrededor de 3 millones, punto 5 de balboas, y definitivamente que va destinado a suplir las necesidades básicas de esta familia. Bien, nosotros estamos desde el año pasado realizando los censos respectivos y sectorizados en las diferentes áreas, haciendo mucho énfasis en comarcas indígenas que son el círculo poblacional que tiene la mayor cantidad de pobreza extrema. Para este programa nosotros vamos a las comunidades, realizamos los censos respectivos. Ahí luego de haber llenado la boleta de censo, nosotros hacemos los estudios acá en sede para determinar el grado de pobreza de esa persona, que inmediatamente entonces ingresaría. Nosotros lo que hacemos, y este es un programa que en ese sentido tiene la garantía de que las personas que están son las que realmente necesitan el beneficio. Sí, ese es el aporte que se da, el beneficio que se le da cada 2 meses de 50 balboas a la familia. Nosotros, como lo hacemos bimensual, le estamos dando 100 balboas. Esto va definitivamente ligado a una corresponsabilidad que tiene que ver con educación y salud. Esto es, los niños tienen que asistir al 90% de las clases y asistir a la atención médica tanto de los niños como de sus madres. Nosotros tenemos promotores a nivel nacional, que son los encargados de darle acompañamiento a estas familias y a la vez también ayudarnos a nosotros a fiscalizar un poco de que el dinero sea bien utilizado. Anteriormente no se contaba, hoy, gracias a todos los esfuerzos que ha hecho el ministro con el Banco Mundial y con el BID, podemos contar hoy con 400 promotores a nivel nacional. Bien, en este programa, básicamente lo que nosotros procuramos y uno de los objetivos principales es empoderar a las beneficiarias. Lo que hemos visto es que producto de este beneficio que se les lleva, ellas han adquirido o han hecho proyectos de autogestión. En ese sentido vemos que por ellas mismas son en lugares donde había antes casas de quincha, ya contamos con las beneficiarias han hecho ahorros y a través de este dinero y ya han podido construir sus casas ya de cemento, con piso de cemento. Esto realmente es el beneficio principal que tiene este programa, de que ellas puedan hacer autogestoras en todo el empoderamiento y que puedan ellas también, no solamente el tema de las viviendas, sino que ellas también puedan establecer algún tipo de negocio o recursos que ellas pueden ya ser autosuficientes y que puedan salir del programa. La idea principal es esto, porque eso no va a ser un programa eterno, va a ser un programa que tiene o lleva consigo el compromiso de que después de 18 pagos estas personas puedan ser autosuficientes. Si los pagos en las áreas difíciles de acceso vamos a empezarlas a partir del 18 de junio al 23 de junio. Esto es en todos los corregimientos, en casi 400 y tantos, vamos a estar allá. Eso lo hacemos junto con el acompañamiento de la Policía Nacional, que es lo que nos da el apoyo en el tema de la seguridad. Este es un Se programa puede ir abierto. antes. Esto es un programa abierto. Nosotros no paramos de censar. Igual, nosotros, independientemente del calendario que tenemos establecido para realizar los censos, también recibimos a diario solicitudes de otras instancias y hasta se acercan también personalmente a hacer solicitudes individuales. Nosotros igual las analizamos, igual las verificamos y si amerita, llevamos entonces a los trabajadores sociales a hacer el estudio social, ¿no? Del primero al 6. En las En los 47, bancos. sí, en las 47 sucursales del Banco Nacional, instamos a todas las beneficiarias de que lleven también consigo la libreta de corresponsabilidad, que ellas perfectamente saben que tienen que tenerla a mano, en donde podamos constatar de que han estado llevando a los niños a la escuela y que han estado dándole seguimiento a su salud.